¿Me escuchas? Y muy buenas tardes tengan todos mis amigos aquí en Montreal y de todo el mundo. Como ustedes saben que en mi programa Estrella y su mundo de arte, pues hablamos de arte de todo el mundo, del mundo completo, de cualquier país, no importa si eres latino, si eres europeo, si eres, no importa. Estás en el programa Estrella y su mundo de arte, donde le daremos promoción a aquellos artistas que aún nadie los conoce. Y estamos aquí para eso, para ayudarlo. Pero si usted no tiene todavía su aplicación en el teléfono, pues yo le voy a hacer una recomendación. Usted va a entrar al sitio web y va a buscar geador-montreal.com/en-directo. Y así usted se podrá conectar con nosotros directamente a chatear y buscará la aplicación Geador Montreal y la va a descargar para tenerla en su teléfono celular. Si no, la busca I Love Montreal o J'adore Montreal. Entonces, así ya la tenemos en Android, ya la tenemos en iPhone y usted podrá tener una aplicación muy buena para su uso. Pues por esta aplicación usted puede buscar centros turísticos, actividades que están pasando en Montreal, centros culturales, actividades culturales, exposiciones, no importa que un restaurante, si usted está en Montreal, pues usted puede utilizar la aplicación para buscar también un restaurante, una tienda, no importa. Y también para promocionar su negocio. Y vuelvo a saludarlos a todos y a decirles que aquí son bien recibidos y que invito a todos los artistas del mundo entero a que me contacten, llámeme, mándeme su obra o mándeme sus temas, mándeme lo que usted hace. Y le vamos a estar haciendo un programa para que la gente conozca qué está haciendo este artista. Y bueno, simplemente de fácil, mi número es el 438-938-9957. Invito a todos los artistas de Montreal, a todos, sin temor ninguno. Llámeme, puede ser en francés, puede ser en español. Lo podemos hacer, la entrevista, no hay problema para hacerla en francés o en español. Simplemente llame a Estrella en su programa Estrella y su mundo de arte desde Radio TV Jador Montreal. Y bueno, seguimos con nuestro programa. Estoy muy feliz, contenta. Mando un saludo a todos aquellos que están cumpliendo año. Mi saludo, mis felicitaciones también para el grupo de Hakuna Matata, a todos aquellos que están cumpliendo año. Un beso inmenso. No les he podido mandar video, pero les mando un abrazo de todo corazón. Entonces, hoy traemos un tema muy bonito y muy hermoso, pues fue algo que pasó aquí en Montreal, que si usted se lo perdió, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque lo traemos aquí ya en el programa para que usted sepa qué pasó en el lanzamiento del disco de Gustavo, discúlpenme un momento, de Gustavo Sánchez. Gustavo Sánchez en vivo. Fue el lanzamiento de su disco con el género de ranchera. Maravilloso. Fue todo un evento bien organizado, bien preparado. Gracias a todas las personas que tuvieron que ver con con esa preparación, con esa planificación de ese lanzamiento. Principalmente a Elizabeth Vargas. Le quedó fenomenal. Gracias, Elizabeth, por haberme invitado. Yo la pasé súper bien, de maravilla. Disfruté enormemente de esa bella música, de ese gran, gran, gran talentoso
cantante mexicano de música ranchera, con ese tema que toca los corazones, que es el tema del amor. Gracias a todos aquellos que dieron todas esas bellas entrevistas y que apoyaron el lanzamiento del disco de Gustavo. Y gracias, Gustavo, por habernos deleitado con tan bella música. Y bueno, nos vamos preparando porque queremos ver qué pasó y queremos ver la entrevista también de Gustavo Sánchez. ¿Qué puede decirnos Gustavo de él? ¿Quién es él? Para que la gente que no conoce a Gustavo aquí en Montreal y en el mundo completo sepan quién es Gustavo. Entonces, estamos, producción, ¿me tendrás listo por ahí el video? Pues nos vamos. Muy buenas tardes, amigos. Yo soy Gustavo Sánchez, soy cantante, compositor. Tengo más de 30 años de trayectoria artística. Vengo trabajando poco a poco desde hace mucho tiempo en México, en Estados Unidos, aquí en Canadá. Toco la guitarra desde los 9 años, canto desde los 9 años. Tengo 9 álbumes grabados, los cuales me han dado frutos poco a poco. Y el día de hoy les estoy presentando mi nuevo álbum que se llama Vivo. Un álbum lleno de sentimiento y de corazón. Quiero dedicárselos a todos ustedes y agradecerles por todo el apoyo que ustedes me brindan, por el apoyo que me dan cada vez que escuchan o le dan like a algo de mis canciones. Les agradezco muchísimo el apoyo y quiero agradecerle también a Estrella, es un mundo de arte en Yador, Montreal, por el apoyo y por el tiempo que se toman por venir a apoyarme aquí en el lanzamiento de mi nuevo álbum y por esta entrevista que es muy significativa para mí. Muchas gracias. Vargas, Cristian Franco, grandes artistas también, y todos ustedes que me acompañan, Gamaliel, mi esposa, muchas gracias. Espero que les guste esta canción, una composición de mi amigo, humano, hermano, que me ha apoyado durante la producción de varios discos y de varios artistas. Pues me dio la confianza de poderle grabar esta canción. Es una canción muy bonita que expresa muchas cosas. Inicialmente yo le iba a decir que no, porque no, por la forma de que dice la canción, estaba yo a punto de decirle gracias, está muy bonita, pero no va conmigo, porque la canción se llama Saber Amar. Y una parte de la canción dice: el que ama no critica y es siempre amor. Y digo, yo no tengo nada de eso. Pero más abajo, terminando de escuchar bien la canción, dice la canción: saber amar es una cosa que no he aprendido a hacer todavía. Y digo, ok, entonces sí la grabo. Les va a gustar mucho. Esta canción se llama Saber Amar y se la dedico a todos ustedes. Y pedir según
Sí. ¿Ya? Ok. Bueno, aquí estamos nuevamente. Ante todo, quiero decirle que no dejen de descargar la aplicación de Yador Montreal. Y seguimos con los saludos ahora. Ahora vamos a saludar a todos los que se están conectando. Saludos a Roberto G. Killer. Saludos, mi amigo. Detrás de mi programa viene el tuyo. No lo olviden, conéctense, que después vienen tallas que rompen tallas. También Vilcalo, saludos. Río Cadete, mi amigo, un beso inmenso y grande. Saludos, Cadete. Katy Cedeño, la princesa del chat. Un beso, mi queridísima y linda amiga. Marquelis, también. Jacqueline Duanes, gracias. Sí, algo diferente al online. Gracias, mi amor. Un beso inmenso. Gracias, gracias. Y Katy aquí también sigue comentando, un beso lindo, Katy. Isabel Hernández, saludos. Saludos que me dice Katy por aquí, pero el tema no me conviene. Yo creo que nunca me he enamorado. Ay, ay, ay. Entonces, seguimos saludando a todos aquellos que se están conectando aquí. Y seguimos con nuestro programa. Tengo que un minutico, espérenme un minuto en línea que les voy a comentar algo. Después del programa, al final de nuestro programa, pues vamos a hacer una rifa. Espérenme un minuto que haré algo. Un minuto. Aló, ya estamos en línea aquí. Ok. Ok, bueno, entonces les comentaba, disculpen que tuve un poquito, una pequeña interrupción porque tenía que hacer algo con el teléfono.
Saludos a todos aquellos que se han conectado, a Katy, a Markeli, a Roberto de Killer, a todos, a Isabel, a todos, a Jacqueline Duarte, a todos, un beso grande, inmenso, así, que los abarque completico, que se les quiere mucho. Bueno, les decía que al final del programa, si nos siguen hasta el final, pues tendremos una recarga telefónica para el que gane el concurso. Haremos un concurso. No se preocupe, creo que le voy a robar la iniciativa a Robert. Creo que lo voy a hacer o con un número o con un color, algo. Bueno, entonces les digo algo. No dejen de descargar nuestra aplicación. Yo Adoro Montreal o I Love Montreal o Yo Amo Montreal. Sigan conectados por el chat en directo también. El que no lo tenga, que está pasando, está sobre el video, está el link, pero también pasa por la barra del programa, pasa el sitio para conectarse también en directo y nos respondan y nos pregunten por allí, por esa parte, por ese lugar. Se llama yador-montreal.com/en-directo. Usted se conecta. Y chatea con nosotros también y manda sus comentarios o envía sus preguntas. Y la otra cosa que les quería decir, que no olviden mi número de teléfono para contactar conmigo, si lo quiere hacer vía telefónica, para los artistas principalmente también de aquí de Montreal, que me puedan llamar, que quieran entrevistarse en el programa, que quiera que la gente lo conozca, pues mi número de teléfono es el 438-938-9957. Y sí, usted está viendo Estrella y su Mundo de Arte desde Radio TV Yador Montreal. Hoy el programa es algo un poquito como diferente porque estoy pasando lo que pasó aquí en el evento de Gustavo Sánchez, este cantautor mexicano de música ranchera, el cual el 19 de mayo se le hizo su lanzamiento de su disco y el cual organizó Elizabeth Vargas, también conductriz del programa, conductora de uno de los programas dos de los programas de Yador Montreal. Uno se llama con mi vida en la maleta, y que es para las personas, para los emigrantes. Está muy bueno ese programa, ustedes deben seguirlo también. Está dentro de la programación de Yador Montreal, usted lo puede encontrar. Si tiene la aplicación, usted va a recibir siempre, se le van a llegarle las actualizaciones y también los avisos de los programas y las cosas que están pasando. Y también su otro programa, Yo Lo Vi, Yo Estuve Aquí. Me parece que algo así, o Yo Estuve, sí, Yo Lo Vi, Yo Estuve Aquí. Creo que es algo así. Es con Elizabeth Vargas. También está el otro programa de... oye, olvidé un poco producción. ¿Me puedes acordar el nombre de la otra chica? Bueno, un poco como que olvidé, discúlpenme un momento, hoy estoy un poco, diría, de esos días que te sucede algo como que te toca el alma y andas un poco, que las cosas como que sientes que te desconcentran, que te desactivan de donde tú tienes que estar. Hoy yo me siento un poco así, por cosas que a veces tienes que llevar y cargar internamente. Y un poco, disculpe que se los diga, pero me pasa esto. Entonces, decíamos que el otro programa es con Gaby. Y es de durante la semana. Ustedes tienen que bajar la aplicación para que ustedes vean nuestra programación, para que no se lo pierdan. Porque hoy estoy, como ya les digo, cuando las cosas a veces te han tocado el corazón, pues te desconcentran un poco, pero estoy aquí con ustedes, pasándola bien, conversando. Me gustaría que me pregunten, que nos pongamos en contacto, que me busquen por el chat en directo,
Porque así usted, si quiere saber algo o le interesa algún de que digamos algo en el programa, pues usted no los puede hacer llegar por el chat en directo. Entonces, vamos a seguir con el programa, porque tenemos muchas otras sorpresas, porque este señor nos ha regalado también otros números maravillosos, del cual usted se puede deleitar. Entonces, vamos a seguir con otro de los videos de Gustavo Sánchez. Y cuando producción lo tenga listo, pues nos vamos en video. Dime, ¿tenemos listo? Ok, pues adelante, video. 2005, un típico suspiro. 2007, álbum con mariachi, donde él empieza a entrar a cantar con la música de mariachi. En el 2011, Amémonos, de su propia productora ya aquí en Montreal, Canadá, Gizar Music. 2013, Dime Corazón. 2015, Danse avec moi. Y sabes, un disco que en un tributo y agradecimiento al pueblo quebecuá, Gustavo canta en francés y en español, dando así gracias por su aquel que Quebec le ha dado a él y a su familia. 2016, Mi canto, mi alma y mi amor sincero. Y en el 2018, el disco que para mí es uno de los, era uno de los favoritos, porque este de verdad me arranca el alma, Tengo ganas. Gustavo Sánchez ha estado en muchísimas entrevistas, ha participado en muchos eventos, entrevistas en la Ciudad de México, una de las cuales él ama y considera de las mejores con la señora cantante Julia Palma. Se encuentra siempre en entrevista con Energía de Amor, Un Sendero de Luz, con Conectados, El Show de Aníbal Cruz y en otras estaciones de radio también. El señor Gustavo Sánchez va a regresar con otras tres canciones donde muestra sus habitudes y su forma diferente de interpretar en otro género, que también son de su inspiración algunas de estas canciones. Les quiero decir que la primera canción fue del señor Antonio Humano, No es tan fácil, del gran maestro Jorge Gamis, y Amanecer, Arráncame el alma, que es la que acabamos de escuchar, también del maestro Jorge Gamis. Las próximas tres canciones que Gustavo va a cantar las va a interpretar con nuestra gran queridísima Lucy Ortega, que ella va a interpretar con él una canción que, aunque ya es conocida, tiene el toque, el amor y la pasión de obviamente Gustavo Sánchez y sus amigos artistas que les han ayudado en los arreglos musicales. La próxima canción se llama Frente a Frente, del señor Manuel Alejandro. Después continuará con otra canción que se llama Mujer, de su propia inspiración, que se llama inspirada en todas las mujeres que se encuentran aquí, las de afuera y las que han tocado de manera especial su vida. Y la sexta canción, que es el título de su último álbum, Vivo, que también es de su propia inspiración. Entonces, los dejo unos minutos en lo que nuestros artistas se preparan. Pueden venir aquí con nuestros amigos del bar para que tomen alguna bebida. Y estamos en 2 o 3 segundos con ustedes. Muchas gracias. Okay. Bueno, aquí estamos nuevamente para seguir conversando con ustedes y hablar de muchas otras cosas también. Siempre sugiriéndole que todo aquel artista que se quiera promocionar desde aquí, desde Montreal, pues que me busquen en mi programa Es Estrella y su Mundo de Arte. Le sugiero a todos mis amigos de Facebook, sí, también que busquen mi página Estrella y su Mundo de Arte y por favor anéxense, compártanla. También compartan mi video, compártanlo. Pues de poco a poco pues se van a tornar mucho más interesantes, porque ustedes van a tener la oportunidad de conocer diferentes artistas. Yo estoy seguro que muchos de los que están viendo el programa hoy
no conocían quizás a Gustavo porque, bueno, Gustavo vive acá en Montreal, él es de México y quizás otras personas que estén en otro sitio no lo conocían, pero ahora van a tener la oportunidad de conocerlo mediante mi programa y mediante la programación de Radio TV Yador Montreal. Quería decirles algo también. Quisiera que muchos de los que me están siguiendo y de los que están viendo este video, que se anexen a mi página Cubanos que aman el arte, el amor y la belleza está de Cuba. Es un grupo. Ahí ustedes pueden ver todo lo que comparto y también hay ciertos temas que estoy compartiendo últimamente que quisiera que mucha gente lo mirara y me dijera qué piensan y qué opinan. Mi programa no es un programa ni de política, es solo de arte, pero sí me gustaría que estuvieran al tanto de qué está pasando con todas las personas que emigran por cambiar sus vidas. Ese tema un poco también que toca en el tema de nuestra amiga Elizabeth Vargas, con Mi vida en la maleta, que toca mucho de que contar nuestras vidas, qué ha pasado desde el momento que decidimos partir y cambiar nuestras vidas buscando otros nuevos horizontes. Y en este momento, ustedes saben que hay muchos latinos hispanos del mundo entero que tratando de buscar nuevas esperanzas y que tratan de buscar las vías, ya si no se le han dado soluciones por un lado o por otro, quisiera que visitaran mi página y vieran el apoyo que también está pidiendo un sacerdote mexicano para todas esas personas que se le pide que los ayuden a que continúen. Vayan allí y revisen y den sus opiniones, que es importante. Y entonces seguimos con Estrella y su mundo de arte, porque estoy aquí para hablar de arte. Y seguimos con el tema de Gustavo Sánchez, que nos va a deleitar con otros números musicales muy hermosos, que es para las personas apasionadas y enamoradas, pues está muy lindo. Y yo preparé junto a producción este programa así, porque yo quería que disfrutaran de ese espectáculo que yo tuve la oportunidad de estar allí, de compartir, de hacer mi trabajo junto a tantas personas hermosas. Y yo quiero que muchas personas también lo vean, porque aquí se hacen eventos como ese, muchísimos, y salen así de hermosos siempre, porque la gente le pone mucho amor. Entonces, si producción me tiene el segundo video, pues nos vamos en video. Una gran estrella inglesa que cantó en español, que se llamaba Janet, o se llama Janet porque todavía no ha muerto. Una gran composición del maestro Manuel Alejandro, un compositor de renombre y que le han grabado muchos artistas ya famosos. La canción la escogí porque hace algún tiempo hice estos arreglos musicales en estilo balada mariachi para poderla grabar con una niña soprano. Más que el proyecto no se concretó. Hace un año tuve la dicha y la fortuna de conocer a esta gran mujer con la que tengo la oportunidad de poder grabar este tema a dueto. El día que la escuché en el estudio de grabación, su color de voz y su talento me llamó mucho la atención. Y yo sé que ella algún día, dentro de no mucho, va a llegar a ser una gran artista, una gran estrella, un gran personaje en el mundo en el mundo en la industria de la música. Es por eso que le agradezco ahorita que me dé la oportunidad, porque ella es quien me está dando la oportunidad que su voz y su personalidad pueda grabar conmigo y quede plasmado en este álbum. La canción se llama Frente a Frente y ella se llama Lucy. Un fuerte aplauso para Lucy, por favor. En unos momentos ustedes se van a dar cuenta de qué les estoy hablando. Palabras y palabras.
eso queda, solo el silencio que hace estallar la noche fría y larga, la noche que no acaba, solo eso queda. Bueno, aquí estoy nuevamente. Saludos a todos aquellos que se están conectando, que siguen ahí mirando también el programa. Aquellos que están mirando no serán muchos, pero lo están haciendo de corazón los que están siguiendo el programa, siguiéndome a mí en este hermoso programa. Porque para mí es hermoso porque es mi mundo, es el arte. Y estoy aquí para que ustedes siempre conozcan un nuevo talento. Entonces, quería volverles a decir que hoy tendremos rifa de una recarga telefónica. Pero, ¿qué pasa? Va a ser en como unos 10 minutos antes de terminar el programa. Hoy lo estaremos haciendo y yo les voy a avisar en qué momento. ¿Qué pasa? Que el número que usted va a adivinar, que vamos a rifar en el programa, pues producción lo va a estar viendo en el chat en directo y yo lo voy a tener aquí y se le dirá quién es el ganador. Él los recibirá por el chat en directo. Quiere decir que ustedes tienen que ir al chat en directo. Así que le digo a Markeli, a Katy, a Cadete, a Jacqueline Duarte, a todos los que están aquí en el programa, que vayan y al chat en directo también para que contesten cuando yo lance en breve el concurso. Bueno, quiero seguir
con el programa, porque el programa hoy un poco, con los videos, porque el programa está hoy un poco diferente. Normalmente yo no traigo tantos videos ni tantas informaciones así, pero fue un evento, y quiero que la gente que participó en el evento, la gente también de Montreal, y ustedes, pues disfruten de eso que pasó el 19 de mayo. Entonces, si producción, tienes todo listo, pues nos vamos en video. Dentro de todo lo que he hecho en mi carrera, digamos, no es una carrera de un hombre famoso, pero lo intento. Trato de buscar mis sueños, de luchar por ellos. Tengo 9 discos grabados, los cuales en cada uno siempre he grabado una canción que tiene un significado muy particular. En mi primer álbum grabé una canción que mi padre compuso, me la compuso a mí. No habla del hijo, sino habla de algo que yo estaba viviendo en ese momento. La segunda canción, grabo una canción de un primo mío que en paz descanse, él compuso. En el tercer álbum, ya fue mi primer álbum con mariachi, y fue gracias al apoyo de Arturo Linares, que es tecladista de toda la vida del grupo Los Freddys. Yo no sé si alguno de ustedes se acuerda de ellos. Los Freddys hicieron una gran historia en los años 70, años 80, con una canción que se llamaba Déjenme Llorar. El tecladista vio que tenía algo yo y me dijo, te voy a echar la mano, me llevó a su estudio y empezó a hacer los arreglos para lo que fue mi primer disco con mariachi, y le hablamos a un gran compositor que si tenía algo para mí. Yo no lo conocí en persona en ese tiempo, hasta entonces yo lo conocí. Y el señor Fato mandó una canción que se llama Duerme Tranquila, para que yo la pudiera grabar. La incluyo en ese disco, mi primer disco con mariachi, la canción muy bonita, me pegó por lo que hablaba. Y cuando llego aquí a Montreal, en Montreal grabo mi primer disco yo, producido por mí mismo, dentro de mi estudio, yo empezaba. Y meto una canción con la que yo conquisté a mi esposa. Gracias por estar conmigo siempre, acompañándome en todas mis locuras, y ahorita la tengo allá atrás, como siempre, detrás de mí, empujándome. La canción siempre me gustó y yo con esa canción la conquisté a ella. En el siguiente álbum igual agarro una canción significativa y eso. Cada álbum tiene una canción. En este álbum, hace un año para el Día de la Mujer, escribí una canción que pudiera hablar un poquito de cada una de las mujeres o de las circunstancias que cada una de las mujeres vive. Y como a mí no me gusta escribir para otros o inventar historias, siempre tomo cosas de la experiencia viva. Entonces, platicando, yo me acuerdo que para ese entonces mi esposa estaba haciendo una formación en el centro de Montreal. Nosotros vivimos hasta una ciudad que se llama Blainville. Y todas las mañanas se paraba, agarraba su mochilita y se iba corriendo para tomar el bus, porque ella tenía que bajar desde Blainville hasta el centro de Montreal para su escuela. De ese fragmento de la vida tomo una parte de otra persona que siempre corría para llevar a sus hijos a la escuela y andaba, apúrate, los vestía y los agarraba de la mano y vámonos, iba corriendo porque ella tenía que entrar a trabajar a las 10 de la mañana. De esa parte tomo otro. Y cuando empezamos un proyecto de un cortometraje, estuvimos mucho, algunos de ustedes aquí conocen a nuestra querida Chely Torres, estuvimos platicando con ella y ella me dice, me identifico porque yo viví un poco de eso con su primer esposo. Y me quedé pensando, Chely Torres, esa gran mujer con esa fortaleza y ese carácter que tiene, haber vivido el maltrato de un hombre. Y me dice, pero nomás un año le aguanté. Y gracias a Dios, Chely Torres ahorita ha crecido y ya se está convirtiendo en un ícono de nuestra comunidad. Y eso es valorable. Y de cada quien agarré un pedazo para poder dedicarle esta canción para entonces. Y por eso en este disco, digo, siempre pongo algo significativo. Algo dedicado para alguien o algo dedicado, que algo que signifique para mí. La canción se llama Mujer. Yo creo que muchas mujeres se van a identificar con ella. ¿Por qué? Porque habla de... Pues yo creo que ya es muy
redundante o muy repetitivo lo que les voy a decir, pero siempre estoy de acuerdo en decir que la mujer es más fuerte que el hombre y que gracias a la mujer nosotros somos lo que somos. Yo no sé qué haríamos si no estuvieran aquí. Yo no sé qué haría si no tuviera a mi esposa. No sé dónde estuviera. Yo creo que todo lo que he logrado es gracias al apoyo de ella. Y pues gracias a todas las mujeres que están aquí, que están en el mundo, porque pues por ellas venimos. Definitivamente estamos aquí por una mujer. Y es gracias a ellas. La canción se llama Mujer y se las dedico también a todos ustedes. Que de mañana vas deprisa con tus sueños en la espalda y por debajo en la cornisa del sol te cubres y te calmas. Mujer, que de la mano vas deprisa con tu niño hacia la escuela para llevarlo bien a tiempo y tu trabajo no se pierda. Sigue buscando tu camino, sigue luchando. Nunca te rindas, tu objetivo lo está logrando. Sigue forjando tu destino. Bueno, aquí estoy de nuevo, pero antes voy a saludar a aquellos que se siguen conectando. Carlos Morales, mi saludo. Gracias por estar mirando el programa. Katy Cedeño, ¿qué piensas? A ver, ¿qué dice?
Empiezo con todos los números, pero empiezo, que es Katy, empiezo. Ani Torres, saludo. Aquí seguimos. Camilo Olivero, saludos. Saludos, José Rodolfo. Un beso inmenso a todos. Julio César Ricardo, que también nos está mirando. Jacqueline Duane, muchísimas gracias por estar ahí siguiéndonos en el programa y mirando nuestro programa y comentando en el programa. Muchos saludos a todos. Les digo, descarguen la aplicación para que así vayan conociendo más de lo que hacemos, más de lo que está pasando en Montreal siempre, y saber los horarios de todos nuestros programas, porque ahora mismo yo salía los viernes y decidí cambiar para los jueves, de 8 a 9 de la noche. Entonces ya saben, estamos aquí cada jueves de 8 a 9 de la noche para traerles siempre un nuevo talento. Los programas serán menos largos, quiero decir, menos cargados de música y demás, porque siempre hablamos y debatimos muchas cosas y podemos también conversar con ustedes. Pero el problema está hoy que yo quería que todos se enteraran cómo fue el lanzamiento de Gustavo Sánchez. Entonces, les vuelvo a reiterar y a decir que nos sigan hasta el final porque habrá una rifa de recarga telefónica. Y déjenme sugerirle algo. Déjenme sugerirle nuestro sitio para que puedan conectarse en directo. yador-montreal.com/en-directo. Si no, mírenlo en la barra abajo y si no, arriba, que nos pasa, y solamente dan un clic y entran en el chat en directo. Yo les recomiendo a todos los que quieren participar en el concurso que cuando yo arranque con el concurso, yo quiero que me contesten por el chat en directo, porque lo quiero hacer así, porque ustedes van a poder ir, tienen que ir al link que está, producción, arriba del programa está el link, ¿verdad? Está en la barra, está en la barra, mírenlo. Pero de todas formas, yo se los vuelvo a repetir, para que nos busquen por ahí, por el chat en directo. Yador-, ustedes saben, la plequita, la rayita, montreal.com/en-directo. Y ustedes se conectan y por ahí pues nos escriben y nos pueden contestar también el concurso, la rifa que vamos a hacer en el programa. Espero que ustedes la estén pasando bien, disfrutando, conociendo de este cantautor maravilloso. Y que siempre, que se decidan siempre a mirar, a buscarnos y a mirarnos, porque si, no siempre es lo mismo. Siempre tenemos un artista diferente en el programa. Siempre, siempre. Les vuelvo a decir, vayan a mi página, Estrella y su Mundo de Arte, se llama Estrella y su Mundo de Arte. Denle like para que se me vayan anexando y así también pueden ir viendo. El que no ha visto los programas, pues puede verme ahí. Si no, los va a buscar desde Jesuit Montreal de la página. Y puede también verlos ahí, los videos, pero también los va a poder ver en otros sitios que usted lo va a saber cuando descargue la aplicación, porque por la aplicación también es una nueva opción que tiene usted para vernos, o una gran opción. Y mediante la aplicación usted también podrá saber que estamos en todas las plataformas. Estamos en todas las plataformas, YouTube, Facebook, nuestro sitio web, ¿cómo es el otro sitio? Twitter, Periscope, también, ¿en qué otro tenemos? Y en las aplicaciones de Yador Montreal. Entonces, usted nos va a poder estar viendo siempre. Y bueno, y pasarla bien junto conmigo. Siempre vamos a traer temas diferentes. Es que ya tenemos el próximo video listo, producción. Ok, bueno, vamos en video para que sigan disfrutando de este lanzamiento del disco de Gustavo Sánchez. Adelante. ¿Qué tal, amigo? Yo soy Aníbal Cruz y aquí estoy compartiendo con Estrella y su Mundo de Arte.
Quiero agradecer también a Elizabeth Vargas Murguía por la invitación que nos hace a este gran evento, el lanzamiento del álbum de Vivo de nuestro amigo y hermano Gustavo Sánchez. Así que de verdad me siento muy contento. Quiero invitaros también a ustedes para que así puedan escuchar esta preciosura de álbum Vivo Gustavo Sánchez. Búsquelo en todas las plataformas digitales. Muchísimas gracias. Bonjour, alors c'est bienvenue au Centre des Arts de la Musée d'Haïti. C'est un organisme artistique voué à la promotion des artistes de la diverses cultures ici à Montréal. Et je suis le coordonnateur du Centre des Arts de la Musée d'Haïti. Nous avons une programmation artistique et pour l'été, nous aurons des festivals, le festival graffiti, nous aurons aussi un festival de danse, danse urbaine. Et aussi, la programmation va continuer pour l'automne 2019. Alors c'est ça, j'ai assisté au spectacle Gustavo, c'est un artiste d'origine mexicaine qui vit à Montréal, c'était très bien, il a chanté des mariachis, etc. Et aussi nous sommes ouverts à diverses communautés ici, à Saint-Michel, parce que Saint-Michel, c'est un quartier multi-ethnique, où il y a des Asiatiques, des Haïtiens, des Italiens, et aussi la communauté latino-américaine. Alors nous encourageons d'autres communautés à venir, visiter la Musée d'Haïti et aussi à organiser des spectacles comme Gustavo qui a fait son lancement aujourd'hui, le dimanche 19 mai. Alors c'est ça, alors bienvenue et puis on vous souhaite une bonne programmation et puis on vous attend pour l'été pour le festival et suivez notre programmation sur le site Centre des Arts de la Musée d'Haïti, c'est artsmh.org. Alors bienvenue. Creo que es bien merecido para los ciudadanos. Ahora sí regañan. Una vez dije, me van a traumar, y alguien me dijo, no, ya nos tienes traumados a nosotros. Fue un honor, Gustavo. No creo hacerlo por otra persona, te lo dije. Gracias. El talento se impone y honor a quien honor merece. Te lo agradezco mucho, gracias. Muchísimas gracias por su presencia. Gracias por habernos acompañado y ser partícipes de este momento tan sublime entre Sebastián y Luz Ortega. Y pues nuestro espectáculo desgraciadamente se termina y esperamos que se queden a compartir con nosotros un pequeño brunch que se hace con mucho gusto para ustedes. Gracias y hasta nuestro próximo evento. Gracias, Gustavo Sánchez. Gracias a ti, Elizabeth, de verdad, de mucho corazón. No tengo palabras, pero poco a poco, con el tiempo, te vas a dar cuenta cómo te lo voy a agradecer. Un aplauso fuerte para Isabel Barrio. ¡Bravo! Van Mural. ¿Me puedes cantar una canción? Pero claro que sí. Arráncame el alma otra vez. Arránquenme el alma, por favor. Porque yo sí, la verdad, que siento que sí me la arranco. ¿El alma? Todo. Venga de ahí, maestro. Ay, amor. Pero no llores. Esta vez me voy para no regresar. Me tendrás que esperar a que vuelva otra vez. Esta vez me voy a buscar otro amor que no me haga llorar, que no me haga sufrir, como lo hiciste conmigo.
Veo que se conectó a Lisandra Tejeda. Y a saludaros a todos los que están. Bueno, ya llegó el momento de la rifa. ¿Cómo no se han conectado? Como yo les decía, que tenían que ir al link que está en directo, pasando por la barra, o alguna de nuestras aplicaciones. Pues hoy les voy a dar la oportunidad de participar por aquí, por Facebook. Ok, conéctense rápido, avísense que vamos a empezar con la rifa ya. Ya vamos a empezar a rifar. Así que, Katy, Comisión de Embullo, llama a tus amigos que se conecten, que vamos a empezar la rifa. La vamos a hacer, Katy, ya la vamos a hacer por aquí, por el Facebook. Porque el problema es que no han entrado a la aplicación. Bueno, entonces voy a contar. Cuando termine de contar 10, comienzo la rifa y ustedes van a empezar a adivinar cuál es el número que tenemos tapado aquí en un papel. Y el que lo adivine, pues ganará su recarga telefónica. Entonces comienzo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Aló! Aquí estamos. Vamos a ver. Empiecen a adivinar cuál es el número que está aquí tapado.
Ya pueden empezar a poner sus números. Así que comiencen a poner los números. No, Katy, no es el 11. No, 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 no. Así que comiencen, 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 pongan el número. El número, Jacqueline, el 10. No, mi amor, no es el 10. El 1, cadete, no. El 19, no. El 2, no, cadete. El 3 tampoco. Está del 1 al 100. 83, Katy, no. 13, no. 5, no. 4, no. 7, no. Continúen. El 8, no. Ya cuando producción, sigan, que cuando producción me diga ya, porque cuando nos queden, ¿cuántos minutos? Cuando nos queden, ¿cuántos minutos? El 30, no, Katy. ¿Cuántos minutos nos quedan, producción? Ah, bueno, casi. Bueno, en 5 minutos, a las 7:05 se termina la rifa. Así que 13, 14, 15, no. 30, no. 11, no. 12, no. No. 16, no. 18, no. Espérate. En 5, vamos a darle tiempo. 15, no. 20, no. Continúen, continúen. 22, tampoco. Ya se nos está agotando el tiempo porque ya el programa se está terminando. 24, 25, 23, no. 26, no. Bueno, cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No hay adelante. Y voy a enseñarles el número. Ya, cadete, es el número. 98, 98 es el número que teníamos escondido. Así que será para la próxima. Entonces, nos vamos ya con nuestra despedida en el programa. El pequeño video de despedida donde damos los agradecimientos. Un beso inmenso para todos. Besitos y... El próximo jueves los espero a las 7, a las 7 de la noche. No, 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 a las 8. Disculpen porque tengo el programa cambiado. A las 8 de la noche, próximo jueves, ya en Estrella y su Mundo de Arte, desde Radio TV, Yador Montreal, aquí para traerle algo nuevo, algo diferente y pasarla bien. Y tendremos nuevamente la rifa. La rifa porque nadie se la ganó, pues la tendremos el próximo programa. Un beso y nos vamos con el último video. Bye. Bueno, mi nombre es Elizabeth Vargas. Soy actriz desde hace 22 años. Mi carrera surgió bien aquí en Montreal, Canadá. Yo trabajo en series americanas, en series quebecoas. Tengo mi propia emisión de radio en Yador Montreal. Soy conductriz de Yo lo vi, yo estuve aquí y de también Con mi vida en la maleta. Actualmente estamos en proyectos para hacer una miniserie y muy pronto va a salir un cortometraje que se llama María Soledad, que también yo dirigí, donde se ha hablado de una historia real que el productor musical de la canción, el señor López Pompeán y el señor Gustavo Sánchez, le ponen música a este cortometraje que va a salir muy pronto, quizás en el mes de septiembre. Los proyectos que tenemos en el futuro ahora es abrir otro programa y muy pronto sacaremos el título, ya estamos haciendo la selección de nuestra próxima obra de teatro. Les mando un muy fuerte saludo y un beso a toda la gente de el mundo del arte, de las estrellas, con la estrella más grande que tenemos aquí. ¿Quién es? Estrella. Muchísimas gracias. Y muy buenas tardes tengan todos. Feliz y contenta porque Elizabeth Vargas me invitó a este evento. Tremendo evento, maravilloso. El lanzamiento de este talentoso artista
Gustavo Sánchez, maravilloso. Usted no sabe lo que se ha perdido, pero no se lo ha perdido porque nosotros se lo vamos a transmitir desde el programa Yador Montreal, en el programa Estrella y su Mundo de Arte. No deje de seguirnos en Yador Montreal porque tenemos una aplicación muy fácil que usted la puede obtener en su teléfono y no se va a perder nada de lo que está pasando en Montreal. Feliz y contenta, Elizabeth, de estar aquí hoy en este maravilloso evento tan bien organizado y con ese maravilloso artista. Muchas gracias a todos los que me dieron su entrevista con tanto amor y cariño para el programa Estrella y su Mundo de Arte desde Yador Montreal. Besos. Bye.